El pasado mes de agosto, el gobierno del estado de Oaxaca anunció que con una inversión de 400 millones de pesos se iniciará con la construcción del primer metrobús en la entidad. Sin embargo, hasta la fecha la Secretaría de Vialidad y Transporte no ha dado a conocer el proyecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así lo señaló el subdirector de Transportes de la SCT, Carlos Bravo Higuera. En entrevista con el subdirector, aseguró que el sistema de transporte no es responsabilidad de la Secretaría Federal, dado a que la movilización urbana recae directamente del gobierno estatal, además de que no conocen los detalles exactos de dicho proyecto, incluyendo las vialidades que éste ocuparía. Tratándose de una carretera federal, la autoridad competente para autorizar servicios de transporte en las vialidades federales es esta secretaría. Así que suponemos que en el momento que el proyecto así lo requiera, se hará del conocimiento de secretaría, dado que sería competencia de este centro ST otorgar los permisos y determinar las modalidades. Carlos Bravo señaló que si conocen de este proyecto es debido a las notas periodísticas y por conducto de ellas saben que el Metrobús partirá de Trinidad de Viguera hasta Tlalixtac de Cabrera, por lo cual se verían involucrados alrededor de 24 kilómetros federales y la alternativa para reordenar el transporte sería la recepción de este tramo para que el Estado, con plena jurisdicción, pueda tomar las determinaciones conforme a la nueva ley de transporte. Es lo más viable, aparte de que es la línea que se ha seguido en todo el país. En todo el país, en la medida en que las carreteras federales van quedando convertidas en vialidades urbanas, se entregan a la autoridad local para que pueda esta tanto aplicar su propia legislación, reglamentos de tránsito, etcétera, realizar la vigilancia y darles el equipamiento propio de una zona urbana, como son semáforos, etcétera, que no es equipamiento propio de vialidades interurbanas, es decir, carreteras, que es la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con imágenes de Citlali Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.